Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro. Este es de la marca Benecrea y es el último que adquirimos en la tienda Bibicraft. Debajo en la descripción tenéis los enlaces, un código de descuento y demás por si lo queréis utilizar. Lo primero que vamos a hacer es cortar tres tramos de 60 centímetros. Este es el primero y doblarlo por la mitad. Yo me he ayudado de la misma métrica porque mide 30. Y ahora a partir del primero voy a medir sobre este mismo los demás. Pego aquí, doblo en la terminación. Ya tenemos uno. Doblo otra vez para de aquí partir el otro. Otra vez más. Y final. Voy a aquí quitar el primero y ya puedo cortar. Ahí pegado al rollo. Corto. Y corto ahí también por la mitad. Para tener ya los tres cabos doblados y todo. Ya tenemos los tres. Lo primero que vamos a hacer es un inicio como de una trenza de 6, de 4, de 8 cabos. Porque considero que es más fuerte, aunque se puede doblar los tres alambres a la vez, creo que así queda más curioso y fuerte. Ya tenemos aquí un círculo con un ángulo de 90 grados aproximado, pues ya sabemos que tenemos que rodear el cuello del círculo con los siguientes alambres, como una trenza igual. Pasamos el primer cabo por encima del más alto y el otro por encima de todos, de los dos. Ahí, al cuello. Esta es la postura. Pegamos aquí y rodeamos. No tenemos que rodear con mucha presión porque este diseño es un poquito más ancho que una trenza. Así que con que queda ajustado es suficiente. Y con el otro cabo pues hacemos lo mismo. Este va por encima, pues por ahí va a ir el primero, enganchamos, rodeamos y el otro por encima de los otros tres. Ahí va, tiramos un poquito y ajustamos bien aquí. Aunque ya no sería necesario, pero para que quede ahí más fijo, ajustamos bien. Ponemos un poquito derecho los alambres, por lo menos un pedacito, y comenzamos. Lo voy a girar para el lado y voy a tomar la parte de arriba, los tres cabos, sin montar uno con otro, formando un semicírculo que va a ser más grande o más pequeño, depende del gusto de cada uno. Y el de abajo lo pasamos por encima del de arriba. Y así lo vamos a hacer todo el tiempo igual. El de arriba para abajo, el de abajo por encima. Vamos moviendo los alambres los tres a la vez o uno a uno, como cada uno le vaya mejor y le resulte más cómodo. Podéis hacer este mismo trabajo con alambre de 0,8 milímetros de cobre o con aluminio de 1,2, mejor de 1,5. Aquí tenemos que decidir la medida de la anchura de estas olas cruzadas. Aquí la tenemos que decidir si más ancho o más estrecho.
Si dejáis un hueco central y el primer alambre interior está desprendido del resto, podéis agregar un abalorio. Ese no va a ser mi caso, yo la voy a realizar de alambre entera. Podéis ayudaros para aplanar un poco con el alicate plano. Que no queden montados porque ya al retorcer en el centro, que es lo que vamos a hacer ahora, se puede montar un pelín. Abrimos bien, enderezamos. La primera parte es un poquito más duro, luego ya va aflojando. Ahí están derechos los alambres. Vamos hacia atrás. Cogemos los dos últimos cabos de ahí, justo en el centro. Nos fijamos que el de abajo va hacia arriba, pasando por encima. Pues vamos a girar de abajo arriba. Y siempre lo vamos a hacer igual. Siempre que no le demos la vuelta a la pulsera, va a ser del mismo modo. Ya está, torcido. Enderezamos. Enderezamos un pelín. Con que enderecéis 3 o 4 dedos hay bastante, pero como tengo los cabos aún muy largos, y ya sabéis, el de arriba hacia abajo y el de abajo por encima del de arriba. Así va a ser todo el tiempo. Es la misma dirección y sentido. Nos fijamos por el anterior que tenga más o menos la misma anchura aproximada. Todo eso sin montarlos uno encima del otro, porque ya habéis visto que en el centro ya se pueden o se van a montar un poquito en el borde los del exterior. Vamos poniéndolo así más cómodo para agarrar los centrales. Desplazamos los otros si es necesario y rotamos sobre sí mismo de abajo arriba, siempre de abajo arriba. Y ya podemos hacer otra vez las curvas. El semicírculo. El de arriba, semicírculo hacia abajo. Uno a uno o los tres a la vez, como a cada uno se le dé mejor. Sí, tenemos ya la formita. El de abajo por encima. Lo cruzamos ahí. Nos fijamos por la medida de la anterior para que tenga aproximadamente la misma anchura. Y podemos mover ahora uno a uno para que sea más fácil de ir cerrando la curva. Movemos hacia arriba los de abajo. Y así vamos a darle la misma medida, veis, que a la anterior. Bueno, y ya sabéis lo que sigue. Voy a curvar aquí un poquito, pero aquí, primero ahí, para que quede la forma. Primero lo voy a desplazar para el exterior y voy a entorchar, rotar sobre sí mismo de abajo arriba, siempre igual, siempre, siempre. Y ahora este tiene ya media forma, el de arriba, ¿veis? Más fácil. Que ya le di un poco de forma antes. El de abajo por encima. Perdón si me salgo en algún momento, porque tengo ahora mismo los cabos muy muy largos, Ahí. Vamos desplazando hasta que tenga la misma medida que el cruce de olas anterior. Y moviendo para que nos resulte más cómodo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser el entorchado central.
Voy a seguir un pelín más y ahora os enseño cómo se continúa. Como veis, ya tenemos aquí un tramo mucho más largo. Seguimos. Ahora tengo la distancia más o menos, la medida de una pulsera de señora mayor. Señoras mayores tienen las manos muy pequeñas. Voy a realizar un cruce más, cruzamos dos olas más. El de arriba para abajo, el de abajo para arriba. Así por encima. Para que sea una L o XL de señora de mediana edad. Ahí tomando la formita semi-redondeada y ajustando bien para que quede igual que el anterior. Si veis que se tuerce, tiráis hacia atrás y otra vez comenzáis el semicírculo. Podéis usar el alicate plano para enderezar la forma y dejar los alambres sin montar. Ahí, porque luego ya sabéis que al torcer se puede mover un poquito, desplazar el del borde. Así, colocamos bien derecho. Entorchamos en el centro y ahora sí sé yo que es una LXL, ¿eh? Voy a ajustar y aunque yo lo sé, voy a tomar medidas para que más o menos lo veáis. Ya habéis visto, tiene unos 19, al final va a ser unos 20-21, así que es una XL sobrado. Tomo los dos últimos cabos y voy rotando alrededor del palito central del mástil, uno de un lado y el otro del otro, en la misma dirección. Doy una vuelta y los dejo enfrente, que esta primera vuelta quede bien acoplada al mástil central. Vamos hacia aquí ya y cortamos. Voy a dejarle el cuello muy largo del enrollado para que sea muy fuerte, para que no se vaya. Esta va a ser de una sola pieza íntegra, incluyendo el cierre. Aunque el acabado es más vasto, la pieza es muchísimo más fuerte. Así que cortamos ahí, un poquito más, que no clave. Que quede en, no, mejor lo corte casi en el exterior o lateral. Ajusto con el alicate y voy a hacer lo mismo con estos dos cabos de abajo, rotarlo en la misma dirección, así un par de vueltas. Mejor corto, ajusto bien para que no clave, ¿eh? Podemos terminar el cierre o ir rotando la pulsera, pero antes un detalle. Fijaos, esta argolla que está aquí, está de frente, la vamos a rotar para ponerla de lado, en el mismo sentido en el que ha sido doblada. Ya tenemos ahí para enganchar la pistita, pues ahora le damos la forma. Podéis darle forma ovalada o redondeada. La forma redondeada también queda muy bien, sobre todo para pulseras cerradas. Cada uno como prefiera. Yo se la voy a dar un pelín ovalada porque me gusta más para este diseño. Pero queda bien de las dos maneras. Ajustamos aquí bien y vamos ya a terminarla. Mira. Aquí nos encontramos, primero ajustamos ahí para perder la puntita. Ahí. Aquí nos encontramos con dos alambres. Uno que está derecho, que es sobre el que hemos girado, ¿eh? Ya, esta forma me gusta, ¿eh?
y otro que es el que ha ido girando sobre el mástil central. Ese lo vamos a dejar ahí apartado. Vamos a usar el que está derecho. El que está derecho. Para realizar ahí el cierre, una pinza. Vamos a doblar por la mitad ese tramo. Ahí habrá unos 7 centímetros. Normalmente hacemos los ganchos de 6 o 5, pero esta quiero yo que lleve más enrollado. Que aunque tenga un acabado basto, que sea muy, muy fuerte la pieza. De hecho, es durísima ahora, ¿eh? Y eso lo hace el entorchado. Es muy dura ahora. Doblamos ahí por la mitad. Voy a girar un momentito ahí la cámara, mejor, ¿no? Doblamos por la mitad. Si nos sobra un pedacito y nos monta en el enrollado, pues lo cortamos. Ajustamos aquí un poquito el doblez, sin demasiada para que no casque. Así va bien. Perfecto. Rotamos para que quede de lado. Y ahora tenemos aquí el cabo que ha ido girando alrededor del mástil central. Ese lo vamos a enrollar aquí. Con tres vueltas habría bastante, pero yo le voy a dar bastante más, ¿eh? Me interesa que esta pieza en concreto sea muy fuerte. Aunque quede un poco más tosca, esta en concreto me interesa, pero vosotros podéis parar a las tres vueltas. Ya que está hecha de una pieza que quede muy fuerte, esta en concreto. Fijaos, ya llevo ahí tres vueltas por lo menos. Le voy a dar más, ¿eh? Le voy a dar más. Voy a poner ya ahí derecho el gancho. Ahí en forma de cruz con respecto a la argolla del otro lado. Otra vuelta, otra vuelta. Otra. Y ya corto por el interior. El interior, cuando doble la pinza, ese será el interior. Ajusto bien la puntita del enrollado. Y ahora, ahí derechito, voy a doblar por la mitad un poco más, ¿eh? Que sobre del cabo del exterior un poco más. Puedo doblar la puntita porque este cierre va a ir de lado y es fijo y no va a molestar. Y ya está. Aquí tenemos una pulsera muy bastante rígida, muy muy fuerte de una sola pieza, ¿eh? Gancho y todo. Vamos a probarla a ver cómo queda, ¿eh? Es una pulsera de olas con un cruce central en cada eslabón. Así queda puesta. Se pone muy fácil, ¿eh? Porque al ser rígida la pinza no va a bascular hacia atrás. Mire, ve, así empujo con el dedito y lista. Está un pelín grande, pero vamos, no me está mal. A mí apretado no me gusta. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los vídeos del taller de Bella Noche, canal oficial, dale like, comparte, suscríbete.